Bueno, profe, hoy nos levantamos con una terrible noticia y es que en Colombia vuelven los asesinatos a funcionarios de la fuerza pública. Vuelven las masacres. Pareciera que el gobierno de Gustavo Petro se caracteriza por la sangre, por las masacres, por los asesinatos, por el terror. Pareciera que estos grupos armados ilegales como lo es el ELN, el Clan del Golfo, día a día tienen más poder, más vigencia. Vamos a entrar a leer un poquito sobre la noticia, sobre esta trágica noticia y ver cómo día a día vemos que estamos frente al AMPA, estamos siendo gobernados por los bandidos, por los criminales, por los corruptos. Yo creo que se pone, digamos, en tela de juicio la paz total de Gustavo Petro. Aquí en pantalla titula el periódico Universal lo siguiente. Antes de continuar con el video, me gustaría comentarle a todos ustedes que en este momento estamos haciendo el lanzamiento de nuestra línea de camisetas antiprogre, que podrán adquirir a un muy buen precio ya que estamos en preventa. Lo podrán hacer a través de la página web www.facherito.com.co o en nuestras redes sociales que también estarán apareciendo en pantalla. Hacemos envíos a todo Colombia. Y ya saben, si quieren marcar diferencia, no solamente por cómo piensan, sino también por cómo visten, no te quedes sin tu camiseta. ¡Cómprala ya! Esta es la identidad de los 9 militares asesinados en el Catatumbo. Estos fueron atacados con explosivos artesanales por integrantes del Frente Camilo Torres de Restrepo del ELN. Mire, cabo segundo, Brian Alberto Gómez Gamboa. Cabo tercero, Juan Mateo Benavides Bohórquez. Soldado Kevin Andrés Acevedo Osorio. Fíjense nomás los jóvenes que son estos tres que estaban aquí, estos personajes. Estos héroes de la patria que estaban pagando servicio militar y que fueron cruelmente asesinados por estos canallas, estos cobardes del ELN, ¿no? Soldado Hersel José Fernández Bonivento, soldado Joan David Gómez Gelbes, soldado José David Pushaina Epiayú, soldado Fabio Epinayú Ipuana, soldado Rafael David Falle. Fallece Jiménez, soldado Jaime Manuel Redondo Urián. El cruento ataque de presuntos miembros del ELN contra un grupo de militares en la región del Catatumbo dejó 9 soldados muertos y 9 heridos. Lea, atención, 9 militares muertos de ataque con explosivos. El hecho se registró esta madrugada en la vereda Villanueva, que está muy cerca del corregimiento Guamalito en el Carmen del Norte de Santander. Por el momento se conoce que presuntamente hacia las 3 de la mañana, cuando un pelotón de soldados que forman parte del Batallón Especial Energético y Vial número 10 fue atacado con explosivos y después con ráfagas de fusil por integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. Ellos estaban durmiendo y los cogieron a mansalva, a traición. Así opera la guerrilla en Colombia. Bueno, los militares fallecidos son, ya los mencioné anteriormente, aquí en pantalla, lastimosamente aparecen los rostros que de estos integrantes de la fuerza pública que ya no se encuentran con nosotros. Pero es que aquí no termina todo, también hay bastantes heridos. El subteniente Carlos Pacheco Pacheco y los soldados Álvaro Epiayú Epiayú, Arrieta de Armas, Adolfo Epiayú, Brian Guerrero López, Gabriel Herrera Orozco, Luis Angarita Muñoz, Joselito Enríquez González y Jason Julio Molina. Bueno, vale la pena mencionar los nombres de cada uno de ellos porque pareciera que para el gobierno de Gustavo Petro estos simplemente son estadísticas, son números, ¿no? Pero vale la pena aquí colocarle nombre y apellido, mostrar los rostros de cada uno de ellos, ¿no? Que han sido las víctimas de todas las políticas de seguridad que ha implementado el gobierno de Gustavo Petro. El ministro Iván Velásquez no ha hecho absolutamente nada para proteger a los soldados que integran nuestra fuerza pública. Debemos exigirle la renuncia ya a este señor. Necesitamos llamar a una moción de censura, exigirle que renuncie porque está dejando a los integrantes de la fuerza pública a la merced de los bandidos, de los criminales, de estos grupos armados que cuando quiera atacan y resulta que con el cuentico de la paz total, pues ellos están
prácticamente que de brazos cruzados no pueden hacer absolutamente nada. Tienen las manos atadas frente al AMPA, ¿no? Rechazamos el vil asesinato de nuestros militares en Catatumbo, entre ellos 7 soldados y 2 suboficiales, en una acción criminal del ELN. No escatimamos esfuerzos para salvar la vida de los heridos. Acompañamos a sus familias en estos difíciles momentos, agregó el ejército. La institución militar aseguró que se mantienen las operaciones en la zona de Catatumbo y se interpondrán las denuncias ante las autoridades competentes. Bueno, esta es la noticia y aquí vamos a ver la reacción de Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, ¿no? Ya saben ustedes que él es el tuitero número uno en Colombia. Allí trabaja 24/7 y coloca lo siguiente: repudio total al ataque al pelotón del ejército en el Catatumbo. 7 soldados que prestan su servicio militar y 2 suboficiales, soldados de la nación y del gobierno del cambio, asesinados por quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo, ¿no? Increíble, ¿no? Que esté tomando para sí mismo a los integrantes del ejército, ¿no? Pero bueno, es una lástima lo que tenemos que ver con respecto a esto. Aquí otro trino, que este sí me parece mucho más lamentable, ¿no? He convocado a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana. Imagínese uno seguir hablando de paz cuando estos criminales, estos bandidos están atacando a la fuerza pública, están matando a la gente. Al día de hoy se puede decir prácticamente que estamos viviendo un baño de sangre en Colombia y Gustavo Petro sigue hablando de paz con estos criminales y con estos bandidos. Por aquí también el comunicado a la opinión pública. Esto sí es la tapa de todo esto, ¿no? Dice así: en el ataque contra una guarnición del ejército en el Catatumbo murieron 7 soldados y 2 suboficiales, mientras otros militares resultaron heridos. En nuestra delegación nos acompañan militares y somos testigos de su compromiso con los diálogos y con la construcción de paz. Yo creo que si el día de hoy se hiciera una encuesta, una entrevista a la gente que está integrando las Fuerzas Armadas, ¿qué piensan con respecto a la paz de Gustavo Petro? Pues ellos yo creo que van a estar totalmente indignados al ver cómo esa paz total ha llevado a que sus propios compañeros estén cayendo ni siquiera en combate, ¿no? Que los estén matando a traición, ¿no? Nos unimos al repudio declarado por el presidente de la República a este hecho y abrazamos a los familiares de las víctimas. Además de este ataque, en los últimos días el ELN ha incrementado el hostigamiento contra la población civil en Cauca, Arauca, Chocó y Nariño con una violación flagrante a las normas del derecho internacional humanitario que dicen acatar. Ello lastima la confianza de la ciudadanía en la voluntad de paz del ELN, una voluntad y una confianza que nunca existió. Vale la pena aclarar, la gente en Colombia no está de acuerdo con que se siente a negociar con estos bandidos y estos criminales. Y lacera profundamente la cordialidad en las conversaciones y en la implementación de los acuerdos. Ya ustedes tendrán presente la imagen de un Gustavo Petro y de su delegación sentada a pocos días de la posesión del presidente, sentados hablando con la gente del ELN. Increíble, ¿no? Creyendo que supuestamente iban a terminar las hostilidades. El propio Gustavo Petro en campaña decía: a los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN, se acaba el ELN. Bueno, A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. al día de hoy podemos decir que Gustavo Petro o mintió o ha fracasado, alguna de las dos. Mi posición en la reunión que tenemos el lunes con el presidente será el de hacer prioritaria la exigencia del cese al fuego y de hostilidades como condición necesaria para adelantar la participación de la sociedad civil en este proceso y el desarrollo de alivios en zonas donde el ELN puede interferir o afectar las acciones y dinámicas humanitarias. Bueno, y por último, tengo por aquí lo que algunos afines de Gustavo Petro han dicho relacionado a todo esto, ¿no? Ni con atentados con explosivos contra soldados, ni con voladura de oleoductos perpetrados por el ELN avanzaremos a la paz. Imagínense seguir hablando de paz con todo esto, ¿no? Por el contrario, nos sumiremos más en el precipicio de la violencia. Mi total condena a estos hechos y mis condolencias a los familiares de los soldados. A mí se me hace raro que ellos estén diciendo todo esto, que están condenando a las FARC, al ELN, bueno, que condenen a todos los grupos que están atentando contra la población colombiana y contra las Fuerzas Armadas, cuando ellos durante los últimos años nos han dicho que es que ellos, que es que el ELN, que es que las FARC, que es que todos estos grupos armados habían sido las víctimas del Estado colombiano. O sea, ¿por qué al día de hoy los están repudiando y se supone que es que ellos son las víctimas? Se supone, ¿no? Eso fue el veredicto de lo que fue
La Comisión para la Verdad, ¿no? Liderado por Francisco de Roux, en donde se supone que la conclusión a la que llegó es que supuestamente, ellos eran las víctimas, ¿no? Que pobrecito el Estado colombiano les salió a deber, ¿no? Y ahorita no sé por qué salen diciendo que es que los condenan. Imagínense. O sea, ¿en qué momento cambiaron la perspectiva? Ah, no, es que efectivamente nos damos cuenta que es que son unos bandidos, que es que son unos criminales y que la única forma es que, si quieren la paz, es que se tienen que someter a la justicia. Pero bueno, le doy la palabra al profesor. Creo que ya he hablado muchísimo. Adelante, profe. Sí, yo creo que aquí hay varias cosas que son interesantes de ver. Primero, yo veo que obviamente las masacres en Colombia continúan. Sí, aquí en Indepaz dice que son al 23 de marzo, es decir, no estamos contando estas. Hay 27 masacres, 27 masacres en lo que va del año. Y están asesinando. También creo que van como 30 líderes sociales asesinados. En lo que va del año, sin contar que de agosto a diciembre también hubo más. Yo tengo un video hablando a profundidad de ese tema y nos deja Gustavo Sí. Petro lidera por números y estadísticas las masacres en comparación a otros gobiernos. Pero bueno, adelante. Así es, así es. Entonces, yo veo que aquí hay varios temas, ¿no? Lo que yo decía sobre la manipulación de la izquierda, ¿no? En el gobierno de Duque y demás, siempre la izquierda como que trataba de vender, ¿no? Que todas estas masacres, todos estos asesinatos a líderes sociales prácticamente eran en complicidad con el Estado, ¿no? Entonces uno veía pues peor de criminales a estos gobiernos, ¿no? Y resulta que sube él y no solo no paran, sino que aumentan. Entonces yo creo que en ese sentido, aunque lastimosamente por el tema de las muertes, pero en ese sentido, si hay algo bueno que rescatarle a que Gustavo Petro haya quedado de presidente, es que yo pienso que muchísima gente se está dando cuenta de todo esto, se está dando cuenta de que toda esa parafernalia era una manera de manipular, que las cosas no son tan fáciles como las planteaban desde la izquierda. Gustavo Petro al parecer pensaba que eso era subir y él dar una orden y ya iban a estar en paz. Con el ELN a los 3 meses y las cosas no son así. Y yo veo también en Twitter, veo las opiniones de las personas y veo que muchísima gente de izquierda ya aparecen lo que ellos antes llamaban los paracos, ¿no? Los paramilitares. Ya son ellos los que están pidiendo guerras, son ellos los que están diciendo que si el ELN no quiere paz, pues que les den bala a esos tal por cuales. Entonces, pues es curioso, ¿no? Cómo se invierten los papeles por el simple hecho de que el presidente hoy sea de izquierda y sea Gustavo Petro, ¿no? Entonces yo pienso que aquí en Colombia pasa mucho en política algo y es que cuando sube un gobierno como de derecha, la gente misma trata como de irse un poquito como hacia la izquierda, pero ahora que sube entre comillas, por primera vez en mucho tiempo, un gobierno de izquierda como el de Petro, pues se está yendo la gente no un poquito, mucho hacia la derecha, mucho. Entonces son los mismos petristas ya los que están pidiendo bala para este grupo. Sí, por ahí yo veía cuando el Clan del Golfo seguía atentando contra la población civil, salía Catherine Miranda, una gran defensora del gobierno del supuesto cambio, exigiendo mano dura, como si fuera una paraca. Y la gente en los comentarios le decía ahí en Twitter, es un comentario demasiado paramilitar de tu parte. Físico Impuro, uno de los tuiteros más conocidos del petrismo, también exigiendo mano dura, intervención por parte del Estado colombiano en contra del Clan del Golfo, de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Y él decía, si no se quisieron someter a la paz, pues van a ver el rigor del Estado colombiano. Y yo decía, pero es que se apoderó de ellos el espíritu de Álvaro Uribe, de Álvaro Uribe Vélez, que ellos dicen que es el mayor paramilitar de la historia, ¿no? Pero bueno. Sí. Se ha quedado pequeño el paramilitarismo en Colombia, que supuestamente era adjudicado a la derecha. Bueno, al día de hoy los paracos son ellos. Sí, es curioso, es muy curioso cómo cambian las cosas, ¿no? Ya se puede hacer una arenga dentro de las manifestaciones de algo así que diga Petro, Paraco, el pueblo está berraco. Sí.
Sí, así es. Rappi, de hecho, ¿no? Ahí la botellita. Así es, yo creo que vale la pena, digamos, trabajar en esas arengas para todas las manifestaciones que no tenemos, ¿no? Pero que estamos llamados a crearlas, ¿no? Y ojalá se vengan las manifestaciones y los plantones. Ojalá estas manifestaciones, estos plantones terminen allí en las sedes de los partidos que están en este momento gobernando con Gustavo Petro, en las sedes físicas del Pacto Histórico, en el Congreso, en la Casa de Nariño, allá donde debemos hacer presencia, mostrar el poderío en las calles. Bueno, esa es mi visión. Esa es mi visión. Yo creo que si no entendemos, que si no lo entendemos de esa forma, la izquierda sí que sí. Ellos lo entienden a la perfección y Gustavo Petro por eso llama el 1 de mayo a salir a marchar. Pero bueno, profe, y le agradezco por todo esto. No sé si quiere agregar algo. No, ya, perfecto, ya. No, muchas gracias por haberme invitado y qué chévere haber compartido aquí tiempo con todos ustedes. Bueno, profe, muchísimas gracias a usted por su tiempo, por su disponibilidad. Recuerden seguir al profesor Andrés. Lo pueden encontrar también en YouTube, en Instagram, en la descripción del video en YouTube, porque este video va a ser subido a mi canal de YouTube. Van a encontrar también las redes sociales del profesor. Así que bueno, profe, no siendo más, me despido y me despido también de usted. Vale, hasta luego. Bueno, profe, hasta Gracias por luego, que todo. descanse. Bueno, profe. Igualmente. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrá recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.